Un saludo para el compañero Albertico Yarín. ¿Cómo está, compañero Albertico? Lo que pasó con el 11 de julio, volviendo al tema, es que yo no sabía, y eso cogió por sorpresa a todo el mundo. Pero si yo llego a saber que esa situación se iba a dar, yo hubiese transmitido un mensaje para que los muchachos se hubiesen quedado en casa. Porque el problema es que los muchachos salen a las calles, porque ellos no sabían siquiera a lo que se iban a enfrentar. No conocían lo que era la tiranía, nunca habían tenido contacto con la represión directa, ni tampoco conocían el código penal, ni los delitos de sedición, rebelión, instigación a la violencia, desorden social y estas cosas. Si yo hubiese instruido que eso habría pasado, yo hubiese dejado un mensaje en las redes tiempo antes para que los muchachos no cayeran en eso. Porque cayeron los muchachos por ingenuo. Y al final de la jornada, los vivos lo que hicieron fue cebarse con el dolor de nuestros jóvenes. Ganar protagonismo y crecimientos personales en detrimento y a costa del dolor del pueblo cubano. Y ese show y ese cirquito se tiene que terminar. No más presos políticos, ni más rebeliones a la ligera y sin organización, solamente por darle el gusto a aquellos que quieren acción a cambio del dolor y del encarcelamiento de personas inocentes en Cuba, que movido por las circunstancias, por las penurias, por la falta de libertad y por los padecimientos diarios a los que son sometidos todos los días los ciudadanos de nuestro país por la barbarie del Partido Comunista, se rebelan para que estos mal cubanos tengan contenido y sigan creciendo sus atiborradas cuentas de banco y sus plataformas personales. No, señor. El pueblo de Cuba nadie lo puede coger para cordero de ningún holocausto, y menos de un falso holocausto de pseudopatriotas que vienen a las redes descaradamente a decir que ellos no se van a morir por el pueblo de Cuba y que ellos no tienen la vocación de mártir, ni son Martí, ni Gómez, ni Fidel, ni el Che, ni Raúl, ni Almeida, que ellos no van ni a alzarse las montañas, ni van a ofrecer su vida por la libertad del pueblo de Cuba. Por lo tanto, el pueblo de Cuba, cuidadito pueblo de Cuba, quieto en base. Cuando los que te mandan a la guerra se organicen y se preparen para esa guerra, entonces tu pueblo, como buen soldado, darás un paso al frente y te incorporarás a la lucha que guían y dirigen tus nobles, valerosos y honrados generales. Pero hasta tanto esa comancola de chanchullero, de bretero, de oportunista, pseudo llamados patriotas, conocidos en las redes como youtubers e influencers o líderes políticos exiliados, no se pongan de acuerdo y no sacrifiquen sus intereses personales por los colectivos tuyos, pueblo de Cuba, no te muevas de la base, que los comunistas te cogen ahora, ¿ok? Llévate por la capucha, que yo sí sé lo que es el comunismo, sé cómo funciona, sé cómo actúa y sí soy parte de la barbarie y del presidio político al que ese régimen somete a todos aquellos que osan desafiar. Bajo ningún concepto. Cuando haya una lucha organizada, dirigida y financiada económicamente con el esfuerzo y la valía de todo el pueblo de Cuba exilado, entonces veremos qué es lo que pasa. Veremos qué es lo que pasa. Pero poniendo la juventud, los muchachos que no saben nada de tiranía, de represión, que nunca en la vida oyeron hablar del delito de sedición, ni de rebelión, ni de conspiración, ni de sublevación, muchachos que vivieron ajeno a todo eso
y que fueron víctimas de ese brote espontáneo de rebelión provocado por la miseria a la que ha sometido el PCC al pueblo de Cuba? No. A los muchachos de Cuba nadie los va a coger para eso, no mientras yo esté aquí en la red. No, señor. Cuando Taola se ponga de acuerdo con el exilio, cuando él se una, entonces que llame al pueblo a la lucha a través de la unidad. Porque es inmoral que si los líderes no se han unido, llamen a un pueblo disgregado a luchar unido por la libertad. Eso es inmoral. Es inmoral, que quede claro. Es una falta de total moral llamar a un pueblo a que se una contra un régimen que no tiene ningún recurso, ningún amparo jurídico y no tiene ninguna protección, ni a Kende, ni a Allende, ni allá ni acá, cuando los vividores de la patria, del dolor del pueblo de Cuba, no se unen, no se sacrifican y no ponen a un lado sus intereses personales para abrazar los intereses colectivos del pueblo de Cuba. Cuidadito, pueblo de Cuba, no te lances, que todavía la hora no ha llegado. La hora llegará cuando haya unidad, cuando haya amor patrio y cuando haya organización. Y eso hoy, en el exilio y en el corazón de los falsos cubanos, llora por su ausencia. Entonces, si mis ideas nunca son realidad, entonces el pueblo de Cuba jamás se va a enfrentar a esa barbarie. Porque ninguna guerra sin organización triunfó jamás. Para hacer show, para volver a hacer el espectáculo, para poner la fuerza represiva y al pueblo masacrado, golpeado y encarcelado y muerto, que nadie cuente conmigo para esa historia aquí. Bajo ningún concepto. Si no se ponen de acuerdo Milanés y Otaola, y la Payá, y el Eliezer, y el Darwin, el Boroná, y todos aquellos de aquí y cuyá, entonces es inmoral llamar al pueblo a la rebelión, ¿ok? Bajo ningún concepto. De bobo, tú no ves que el que empuja aquí no se cae. Y es muy lindo contar la historia desde la seguridad de la frontera americana, con la nevera llena, con aire acondicionado, y saber que mañana me voy a levantar impune y que nadie me va a tocar y que voy a ser más rico y más famoso, en detrimento de la golpiza, de la muerte y de la pérdida de la libertad de tu pueblo. Bajo ningún concepto aquí. Cuidadito con eso, pueblo de Cuba. El que empuja aquí no se cae. Tú eres bobo. Bajo ningún concepto, mientras yo esté aquí, nadie va a coger los muchachos del pueblo de Cuba para ese show y para ese circo. No, el que quiera contenido con el dolor del pueblo de Cuba se va a tener que ir de la red o se va a tener que inventar. Que creen contenido como lo creo yo, que lo creo de mi mente, de mi cabeza y de mi profundo conocimiento de la sociedad, de la historia y de la política y de la religión. Aquí nadie va a coger el pueblo de Cuba como cordero para expiación
para cogerlo para su show, para tener contenido, para contar historias bonitas y llenas de pasión en los días venideros o por venir. Bajo ningún concepto, compay. Han pasado 2 años, nadie se organizó, nadie se sacrificó, nadie se juntó, nadie recogió un dólar y ahí todo el mundo sigue en la misma, en el gran negocio. Entonces llamando al pueblo de Cuba a la rebelión. ¿Para qué? Para que se dé el espectáculo, para que empiecen todos los cubanos a fluir a las redes por millones, para contar la historia, para que crezcan los views y los likes. Y los patrocinadores se ceben bajo ningún concepto. Bajo ningún concepto. Un rojito basta, ese basta se escribe con B de burro, basta de cesar, de terminar, basta con V, basto de vastedad, qué vasto está el territorio, qué vasto se ve el aguacero en el cielo, qué vasto está el firmamento. Aprenda a leer y escribir, dedique más tiempo a la ortografía y la redacción y menos al chisme. La revolución de Fidel Castro gastó 2.000 millones de dólares todos los años para que usted aprendiera a leer y escribir. Aléjese un poco más del chisme y acérquese más a la ortografía y la redacción y que le va a ir bien, le va a ir bien. Boxeo cubano, ¿qué bola contigo? Es que no hay ningún exilio. No hay ningún exilio. Exilio hubiese si estuviese organizado. Exilio había en los días de Franco en Francia, que los partidos políticos estaban organizados. Todos en Francia. Eso sí es exilio. Pero 6 grupos de personas, cada cual hablando por su lado. Eso es un exilio. Exiliado no es exilio, ¿ok? El exilio es el territorio donde te encuentras, o es el exiliado, o es la institución. La institución es el exilio, o el exilio es la tierra, o el exiliado es el exilio. Para que haya un exilio tiene que haber una organización y no existe. Ah, que haya exiliado no significa que haya exilio, ¿ok?
vale de valor con V. No tengo ninguna otra idea. Ya las ideas las tengo claras. Hay que convocar a un congreso internacional. Hay que organizar a los exiliados para crear el exilio político cubano, organizado y dirigido. Hay que llamar a todas las partes a conversar. Los cubanos siempre han conversado sobre sus problemas. Hay que sacar de ahí una dirección general. Hay que subordinar los intereses económicos a los colectivos. Hay que quitarle los fondos a Radio y Televisión Martí para coger ese dinero para la lucha. Hay que encauzar y dirigir el dinero con sabiduría e inteligencia. Y después vamos a ver qué es lo que más conviene para acabar con la tiranía de La Habana. Hasta tanto no hagamos eso, todo esfuerzo será en vano. ¿Ok? Voy a volver a hacer la pregunta. ¿El exilio es el lugar del destierro o es la organización desterrada? ¿Cuál es? Hablar se escribe con H. Yo no vine aquí a organizar nada. Para eso está Manuel Milanés, está Otaola, está Eliezer, está Darwin. Están todos. Hay que ponerse de acuerdo los líderes. Ya la gente está unida. La gente está unida. Todo el mundo está siguiendo a alguien. Nada más hay que juntar a los líderes y ya se unió todo el pueblo de Cuba exiliado. ¿Ok? Exacto, son unos desterrados sin organización. Viven en tierras del exilio, pero no hay un exilio político organizado, aunque haya exiliado. Exacto, Aurelio Habana. El exilio es el del desterrado, que está en tierras del exilio. Pero exilio como organización no existe. Uniendo los líderes, ya unimos el pueblo de Cuba. Te voy a explicar cómo funciona. Vamos a suponer que vamos a la guerra. Somos 90 generales. Cada general tiene 100.000 hombres. ¿Verdad? Un general solo no hace nada. 100.000 hombres que yo... ¿Qué es más fácil juntar 100.000 que yo tengo por 90 generales o juntar a las 90 generales que ya tiene 100.000 cada uno? Es más fácil juntar 90 generales. Juntando los 90 generales ya junta los, el 1.100.000 hombres que hay. ¿Viste que es fácil? Aunque tú me has echado en el abandono, aunque ya
han muerto todas tus ilusiones. Bajo ningún concepto el pueblo de Cuba se puede lanzar a las calles, porque ya la tiranía está organizada, ya la tiranía tiene los camiones preparados, los hombres acuartelados, los servidores de internet listos para desconectar el internet, ya tienen todas las trancas y todas las macanas y los palos hechos, ya tienen la comida, tienen las cajas de agua, tienen los salarios, los estímulos para los esbirros, ya están preparadas las cárceles, ya los jueces están listos para empezar a sancochar a todo el que se oponga, ya están las brigadas de respuesta rápida y ya están todas las patrullas con combustible esperando nada más que la gente mugue una guataca para liquidarlo. Y entonces el pueblo de Cuba sin organización, sin recursos, y los exiliados lloran por su ausencia, nadie dice nada, nadie tiene ningún plan, nadie hace absolutamente nada. Aunque tú me has echado en el abandono. Allá está el ejército romano, nos viene a invadir. Ahí están las legiones con los manípulos, con las cohortes, con los centuriones, con los cónsules, con los procónsules, con los generales, con sus ballestas, con las catapultas. Todos organizados, todos saben lo que hay que hacer. Y allá en la ciudad, un reguero. Yo soy de Pedro, yo soy de Juan. Nadie acopió una piedra, nadie preparó una caldera de aceite hirviendo, nadie preparó flecha, nadie. Yo tengo mi espada, con eso lucho. Y allá está Roma, que viene a comernos completamente. Cuando Roma ataca, por eso Roma triunfa, porque Roma va organizada, no se divide con recursos. Y nosotros la desbandada. Por eso hemos triunfado tanto. Por eso hemos ganado tanto. Por eso Saúl Sánchez está dando gritos. Porque tiene miedo que lo manden para la tiranía. Si hubiese pensado en un territorio, y si él viviese en un Taiwán libre, nadie lo iba a deportar ni nadie lo iba a amenazar jamás de devolverlo a la tiranía de la cual salió huyendo. Porque no hay cerebro, pasan todas estas cosas. Aunque tú me has echado en el abandono, aunque ya han muerto todas tus ilusiones, yo, en vez de maldecirte con justo encono, cuidadito pueblo de Cuba, si te vas a lanzar a luchar contra el fuego, sin carro, sin manguera y sin protección, te achicharra el fuego si te lanzas contra el fuego sin agua, sin cubo, sin palas, ni pico, ni ropa de bombero. No te lances, que te quema. Aunque tú me has echado en el abandono, y aunque ya han muerto todas tus ilusiones, yo, en vez de maldecirte con justo encono, en mi sueño te nombro. Y mientras el palo va y viene, el que pueda irse por el parol, que se vaya. El que se pueda buscar una jevita, que se vaya. El que se pueda ir, que se vaya. El que pueda raspar algo allí para vivir de la tiranía, que lo haga. Y el otro que siga esperando hasta que llegue la oportunidad. Pero bajo ningún concepto a poner el muerto, ni a coger para la cárcel, ni a dejar a tus hijitos pasando hambre. Bajo ningún concepto, porque Otaola no va a pasar hambre. Ni Eliezer, ni las hijas de Eliezer. Cuidadito, cuidadito. Aunque tú me has echado en el abandono, y aunque ya han muerto todas tus ilusiones, yo en mis sueños te colmo, en mis sueños te colmo de bendiciones.
Tú no ves que lo que quieren es show y circo y espectáculo. Y la tiranía rompiendo cabeza. Y el mundo para Cuba. Y las televisores dando leña. Y después va la delegación americana a La Habana a darse la lengüita con la tiranía. El Papa recibe a Canel en el Vaticano. Y 2.000 presos más. Y 30, 40 muertos. Y Otaola, más rico, con más hoteles, con más reales, esperando el próximo 11 de julio para llamar al pueblo a la rebelión. Mira la canción Patria y Vida, lo que, en qué desembocó. En un negocio privado, Lombardini, el carro, marca, dinero, mansión en España y allá los presos políticos. No, bajo ningún concepto, no. Porque el ejército no se va a levantar porque los lobos no se rebelan contra los lobos. No sea ingenuo, amigo mío. El lobo no pelea contra el lobo. El lobo pelea contra las ovejas, contra los salces, contra los osos, pero nunca contra el lobo. ¿Cómo tú crees que los generales se van a rebelar? Si Raúl Castro le dijo a un general, el ferrocarril es tuyo y todo lo que dé. Los puertos son tuyos y los barcos que traen el petróleo son tuyos. Y la gasolina es mía y aquel hotel es para ti. Y lo que dé esta gerencia es para ti. Y lo que dé la zona del Mariel es para ustedes. Y estos hoteles son para ustedes. ¿Quién se va a virar? Y Cubana de Aviación es de Juan. Ahí todo está repartido. No joda. ¿Te bobo? ¿Tú no ves que aquí la gente no piensa? Oye, al otro, ¿te pareces a Leonardo? Ya empezó otro bobo a hablar bobería aquí. Compay, sea serio. Estamos hablando cosas serias. Deje la bobería, compay. Que Leonardo ni que nada. Ayer empezó un tipo a decirme, no, porque una sola persona en Francia detonó. Ay, y usted está diciendo al pueblo de Cuba que no, y en Francia sí. Y tú vas a comparar a Cuba con Francia. Tú no ves que Francia está dentro de la Comisión de Derechos Humanos de la Unión Europea. Que están los ojos del mundo libres sobre Francia. Que ahí está el Tribunal Internacional de La Haya. Que está el Alto Comisionado de las Naciones Unidas de la Unión Europea. Que hay prensa, partidos políticos, poder judicial. Y que los franceses han vivido toda la vida en libertad. Vas a comparar al pueblo de Cuba. Que no tiene ninguna herramienta jurídica, que no hay prensa libre, que no se respetan los derechos humanos, que hay una tiranía macabra y asesina, donde nadie vale nada. Usted es bobo. Un pueblo que ha vivido en esclavitud total. ¿Usted no ve que los escenarios son distintos? No es que el pueblo francés, los tribunales en Francia reconocen los derechos de los ciudadanos. ¿Tú no oíste lo que dijo Rubén Remigio? Ustedes son los jueces de la revolución. Están aquí para sancionar a todo el que se oponga a la revolución. ¿Qué derecho ni qué nada? ¿Tú no ves que los escenarios no son los mismos? El pueblo francés tiene dinero, ropa, zapatos. Hay 200 servidores de internet. Hay comida. Puedes coger el pasaporte europeo y largarte para donde te dé la gana. ¿Y el cubano para dónde va a correr? Mano de mongólico que ninguno piensa. Por eso que este pueblo está como está. Pues no piensa nadie aquí nada. Te montas en el tren que va a París y ese mismo tren va hasta Barcelona y va hasta Madrid y va hasta Portugal y va hasta Frankfurt y va hasta Berlín
y vas hasta Polonia y nadie te para porque los ciudadanos de Europa tienen libre tránsito. Mano de anormales que ninguno piensa. Vas a un supermercado y compras comida. Para un mes tienen crédito, tienen dinero. Está la prensa mundial allí mirando. Macron sabe que si se le va la mano se lo echan al pico. Hay un pueblo con armas. Una fuerza armada que no representa los intereses de un tirano. Ustedes no piensan. Por eso que todo el mundo hace un cuento aquí en las redes. ¿A quién sirve la fiscalía en Cuba? Los abogados, la FARC, el MININ, Humbertico, que es la prensa, ¿a quién sirve? ¿A quién sirve Randy? Las cárceles, ¿a quién sirven? ¿A quién sirven las brigadas de respuesta rápida? ¿A quién sirven los sindicatos? ¿De quién son los bancos? Ustedes no piensan, ninguno piensa nada. ¿Qué tú crees que Humbertico mañana, después de la revuelta, va a acusar a Díaz-Canel de que violó los derechos? ¿Qué periodista lo va a hacer? ¿Rosa Miriam Elizalde? ¿Quién? ¿El jefe del MININ se va a parar ahí y va a dar una orden de que la policía no puede tocar más al pueblo? ¿Tú crees que va a pasar eso? ¿Rubén Remigio va a ir a la televisión y va a decir, a partir de mañana hay un desafuero político contra Díaz-Canel por haber violado la Constitución? ¿Tú crees que va a pasar eso? ¿Quién va a obligar a Díaz-Canel a dimitir? ¿Quién lo va a obligar a dimitir? ¿Cómo van a obligar a dimitir a Macron? ¿Te das cuenta por qué este pueblo no piensa? ¿Quién va a cuestionar las decisiones de Raúl Castro y de Díaz-Canel en el Parlamento si todo el mundo vota a favor? Que levanten la mano los que están por el compañero Canel. Que levanten la mano los que están en contra del compañero Canel. El compañero Canel le ha dado la orden de combate. Que levanten la mano. ¿Quién está en contra de la orden de combate? ¿De quién son los jueces? ¿De Canel? ¿Para qué son? ¿Para caerle palo a la gente? ¡Ay! Ahora, si quieren oír un mensaje distinto, arriba, pueblo de Cuba, para la calle, el 11 para la calle, a tomar a la dictadura, dale seguro que el exilio tiene todo garantizado. No hay problema, para allá van los marines. Ya están listas todas las opciones. ¿Eso es lo que quieren oír? Esa es la mentira. Eso es mentira.
Hay que hacerlo cuando se organicen. Nadie va a la guerra sin prepararse para la guerra. No es así. Usted va a una colmena, que son seres irracionales. Están las obreras, están los zánganos, están las ovejas guardianas, está la reina y están las cuidadoras de la colmena. Hay colmenas que cogen los huevos de la reina y se los llevan a la celda, y cuando nacen las larvas las alimentan con el polen, con la jalea real. Otra, su misión es cuidar la colmena. El zángano, su misión es fecundar a la reina. Y las trabajadoras en buscar las amas. Todo tiene orden en este mundo. Menos la lucha del pueblo de Cuba, que es a la mazamba y a la mailo. Por ahí para allá como salga. Ni más muertos, ni más presos, ni más fracasos, ni más decepciones, ni más show, ni más crecimiento de plataformas personales para seguir cebándose con el dolor y los deseos de libertad de un pueblo cansado por 64 años de tiranía. No, no y no. No van a salir todos, no van a salir todos. Nadie va a salir. Ay, mi hijo, ay, hijo, pero si cuando estaba el dramaturgo no salió nadie. Mi hijo, se te olvidó el dramaturgo. Mi hijo, el exilio que está en libertad, que nadie los va a meter preso. No fueron a las costas cubanas nadie a tirar una bengala, mi hijo. Nada más fueron cuatro chalupas, mi hijo. Mi hijo, por favor, no te engañes, mi hijo. No te engañes, mi hijo. Giovanni de Barona, María Cuevas. Los bendigo a ambos dos. Fíjate si lo que hay es un descaro internacional con todos los temas. Yo no sé si ustedes oyeron hablar alguna vez de un dictador birmano de Kampuchea, que se llamaba Pol Pot. ¿Cuántos oyeron hablar de Pol Pot? El régimen de Camboya, aquel famoso. ¿Oyeron hablar de Birmania, no Camboya? ¿Oyeron hablar de Pol Pot, de Kampuchea, de Birmania, no? ¿Cuántos oyeron hablar de Pol Pot y el genocidio de él y Yexari contra la población de Birmania? ¿Ustedes saben quién fue el que acabó con el genocidio? ¿Ustedes saben quién fue el que acabó con el genocidio? ¿Ustedes saben quién fue con el que acabó con el genocidio de Kampuchea? ¿Quién fue el que destruyó el régimen de Pol Pot? ¿No saben quién acabó con eso? USA. Nah. ¿Saben quién fue el que destruyó el régimen de Kampuchea? Porque ni Estados Unidos, ni Inglaterra, ni a nadie le interesaba
lo que estaba pasando allí, que el tipo mató 5 millones de personas. Vietnam. El ejército de Vietnam invadió Birmania y tumbó el régimen de Pol Pot y le destruyó 22 divisiones acorazadas que tenían y le destruyó Vietnam la aviación. Acabado Vietnam, salir de la guerra. Y el régimen de y el ejército de Vietnam destruyó el régimen de Pol Pot y puso un gobierno comunista, pero ni bárbaro ni genocida. Y Pol Pot se tuvo que exiliar y arrasaron con el régimen de Birmania y mataron a los Jemer Rojos y arrasaron con todo el mundo. Y el régimen de Vietnam destruyó el régimen de Campuche. Eso no lo dice la prensa internacional. Fue el ejército de Vietnam el que ocupó Campuche y acabó con Pol Pot. No lo dicen, ¿verdad? Vietnam los peló al moño a todos. Se los echó al pin. Porque los vietnamitas no son asesinos. Y tú vas a Vietnam y Vietnam es el único país comunista donde el pueblo de Vietnam no lucha contra el comunismo. Por el odio, o el odio no. El recuerdo de la barbarie que cometieron los franceses y los americanos. Pero el pueblo de Vietnam vive en casi total libertad dentro de un régimen comunista. En Vietnam no meten preso a nadie por vender malanga ni yuca. Ni hay hambre, ni hay apagones. Todos los vietnamitas tienen negocio, empresa. Se exportan productos de Vietnam para el mundo entero, empresas vietnamitas privadas. Y fueron a Birmania, a Campuche y acabaron con Pol Pot. Derrotaron el régimen ese genocida, un régimen comunista apoyado por China, porque China era el que apoyaba. Inclusive China amenazó con invadir Vietnam, invadió el norte de Vietnam y después que Vietnam acabó con Pol Pot, fue para allá y votó a los chinos del territorio de ellos, acabaron con todos los generales chinos que entraron al norte de Vietnam. Ustedes no sabían esa historia. Eso no lo dice la prensa internacional ni la prensa norteamericana. Mira, silencio porque no conviene. Los vietnamitas, tremenda gente. Buenísimo los vietnamitas. Nada que ver con los chinos, esos hijos de puta. Tremenda gente que son los vietnamitas. Personas sencillas, nobles, de un clase corazón. Yo hago negocio cada rato con las empresas de Vietnam. O así, ya eso lo dejé. Tremenda gente, noble los vietnamitas. Tremendas personas. Eso es circo. Eso es para que todo el mundo se vuelque a las redes. Lánzate a la calle. Y los comunistas rompiendo cabeza, estando 30 años. Y la gente llorando. ¡Ay, qué malos son los comunistas! El pueblo no puede hacer nada contra eso. No pueden hacer nada, mi. Bueno, me voy, pueblo de Fidel y de Raúl. Tal vez por la noche me conectaré un rato. Me conecté para decirle al pueblo de Cuba que hasta tanto el pueblo de Cuba sacrificándose allá, sublevándose y poniendo preso para que los youtubers estén fajados entre ellos y Otaola esté barriendo con la lengua a Juana y a la palangana. No me diga. La gente allá fajada con la tiranía. ¿Para qué le echen 30 años? Para que Otaola acabe con Juan y con la palangana. No me diga, qué lindo. Qué bonita. Ay.
Me voy ya, estoy cansado de hablar. A mí no me gusta hablar tanto. ¿Para qué? Yo no estoy aquí para confundir a nadie ni para hacer dinero. Yo no vivo de nada de esto. A mí esto no me hace falta para vivir. Vine a decir la verdad, chico. ¿Cómo tú vas a coger al pueblo de Cuba para eso? Para después ahora coger al Coco Fariña, que ha luchado más que él, y hacerlo pedazo. Un tipo que no tiene historia aquí, ni nunca le han dado ni un pellizco. Nada. Nada. Que hable de Jaila, que es comunista. Pero de un preso político, no. De un opositor, no. Encima que no hace nada, también va a hablar de los que hacen algo. No, Dacho.